Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Oh Virgen de las Mercedes, Redentora de cautivos, pon alas de libertad en el alma de tu Hijo, en el alma de todos tus hijos, Virgencita. Queridos hermanos, continuamos de la mano en estos 9 días con esa gran advocación de Nuestra Señora de la Merced, María, amor y libertad para los hombres de hoy. Es ella, Nuestra Señora de la Merced. En el rostro de María de la Merced hay un algo especial que al contemplarla no puede dejar de llamar nuestra atención. Ese algo es la ternura entrañable que se refleja en su mirada y en el gesto de sus manos abiertas en señal de don o de acogida. María es ternura, y por eso nadie mejor que ella puede mostrar a los hombres la misericordia infinita de Dios. Sí, la ternura de María manifiesta la misericordia de Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque la misericordia es la ternura que anida en un corazón y los desborda, experimentándose en forma de compasión, perdón o ayuda hacia otros. Esta es la experiencia que Israel tiene de Dios, la de un pueblo lleno de ternura, rico en misericordia, que no cesa de salir en socorro del miserable y del afligido, del huérfano y de la viuda, que no deja sin respuesta el clamor del pueblo oprimido en Egipto, que perdona las infidelidades de Israel, mostrando así su ternura y amor generoso, que no busca la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Y María de la Merced nos habla de ese aspecto de María, su misericordia, pero más precisamente de su misericordia redentora, porque vista, consuela y libera, María de la Merced hace presente entre los hombres la misericordia de Dios, consolando al perseguido, redimiendo al que sufre opresión, al que está en cautividad. Situaciones estas que ponen al hombre en peligro de perder el don precioso de la fe, a la vez que niega su dignidad. Por eso, queridos hermanos, con ustedes estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Iniciamos un día más con Nuestra Señora de la Merced, cercana a esa gran fiesta de Nuestra Señora de la Merced, que es el 24 de septiembre. Por eso continuemos con mucha fe y con mucha devoción esta novena a la Santísima Virgen María, Madre de la Misericordia. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oh Virgen Santísima de las Mercedes, Redentora de cautivos y Reina de los cielos y tierra, ante tu altar postrados, aquí estamos para solicitar tus auxilios y pedir tu bendición de Madre. No nos abandones, ruega al Señor por nosotros y sigue ejercitando tu oficio de patrona y abogada nuestra. Todo lo esperamos de Jesucristo, en quien confiamos, y de tu benigna y amorosa protección, que en tantas ocasiones nos ha librado del mal. Atiende a nuestra súplica
y remedia la necesidad que en esta novedad te presentamos. Amén, amén y amén. Llegamos al cuarto día de la novena a Nuestra Señora de la Merced. Dulcísimo Jesús, Dios infinito, Hijo unigénito de María, pues manifestaste a los hombres que te es agradable el título de la Merced con que veneramos a tu Santísima Madre. Haz, Señor, que experimentemos el poder de este celestial nombre y singular devoción, y que la Reina del cielo y tierra nos defienda del enemigo infernal y de todas sus acechanzas y tentaciones, para que acertemos a servirte en esta vida y después podamos cantarte himnos de alabanza por toda la eternidad. Amén. Nuestra Señora de la Merced, te imploramos por esa gran orden de la Merced, por todos ellos que llevan ese gran mérito de estar allí acogidos bajo ese santo nombre de la Merced, bajo tu protección. Cuida de todos ellos. Te los colocamos en este momento, Virgencita, para que los bendigas, los protejas, para que a través de tu amado Hijo tengan la sabiduría y la perseverancia de llevar en alto esa orden de la Merced y de que podamos pedir en este momento, también como todos ustedes, por todas las personas que están privadas de libertad. Tú que eres esa reina, esa madre amorosa de todas esas personas, esa madre de amor y libertad para esos hombres de hoy. María de la Merced, oh Virgen Redentora de cautivos, pon alas de libertad en el alma de tus hijos cautivos. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como hija del Eterno Padre, y te consagro mi alma con todas sus potencias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como Madre de Dios Hijo, y te consagro mi cuerpo con todos sus sentidos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y los santos del paraíso, como esposa del Espíritu Santo, y te consagro mi corazón con todos sus afectos, pidiéndote que me obtengas de la Santísima Trinidad todos los medios y gracias que necesito para mi salvación eterna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acudimos a ti, gloriosa Madre de Misericordia, para implorar una vez más tu auxilio, pidiendo la conversión de todos nosotros pecadores, la estabilidad cristiana de la familia, la paz de tus hijos y el descanso eterno de nuestros queridos difuntos, especialmente los de mi familia, mi padre, que nació ese día en que es
tu solemnidad, el día de la Merced. Por eso te pedimos, ruega por todos, oh Virgen bendita de las Mercedes. Amén, amén y amén. Nuestra Señora de la Merced, hoy imploramos tu misericordia para con nosotros. Tú que eres la madre de los privados de libertad, enséñanos a recuperar y mantener la libertad interior de los hijos de Dios. Haz que nadie nos impida amar y ser amado, perdonar y ser perdonado, y creer en la fuerza del bien en nosotros y en nuestros hermanos. Danos fuerza por la cruz de tu Hijo para que no nos dejemos vencer por las circunstancias adversas. Aliéntanos para que no nos cansemos en la lucha por la justicia. Ayúdanos a mirar a nuestros hermanos con ojos misericordiosos, a los que nos hacen el bien y mayormente a los que nos hacen el mal. Sé tú nuestro consuelo en las horas de tristeza y aflicción, e infúndenos ánimo para seguir adelante. María, lleva nuestra oración a Jesús para que llegue por él al Padre, que nos ama como sus hijos, hoy y siempre. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen de las Mercedes, Redentora de cautivos, pon alas de libertad en el alma de tus hijos. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén, bendecida noche para todos.